Bienvenidos, esto es Cocinando Paso a Paso. Y hoy voy a mostrar cómo preparar este riquísimo helado de whisky con pasas. Así que vamos con la receta y con la lista de ingredientes. Muy bien, estos son los ingredientes que voy a utilizar. Como ven, son 4 ingredientes nada más. Después las pasas de uva y las almendras y las nueces son opcionales. Vamos a separar la clara de la yema con los 6 huevos. Vamos a hacer lo mismo, separamos claras y yemas. Y en una olla a fuego bajito vamos a poner el azúcar, las yemas, la nata de montar, que del total, que es 1 litro, de 1 litro vamos a poner solamente un vaso aquí en la olla. Un vaso sería 400 mililitros aproximadamente. Los otros 600 mililitros que nos quedan los reservamos para después. Mezclamos bien y vamos a calentar esta mezcla a baño maría. Es importante que no llegue a hervir. Como ven, el agua, sí, el agua está hirviendo, pero la mezcla que tenemos acá preparada no tiene que hervir. Cuando vemos que ya tiene así como una espumita por arriba, vamos a apagar, sí, aproximadamente 15 minutos. Ya lo apagamos, añadimos, si les gusta, las pasas de uva, 4 o 5 cucharadas. Si quieren también en la mezcla podemos poner un poco de almendra picada o nueces. Y reservamos. En otro recipiente vamos a batir las claras, las 6 claras de los huevos, con un poquito de sal. La sal es para que se monte mejor. Nos va a quedar así, a punto de nieve. Y una vez que lo tenemos, pasamos a otro recipiente, porque a continuación hay que batir la nata. La nata tiene que estar bien fría para que se monte mejor. Y las varillas y el recipiente también, si es posible. Y nos va a quedar así. Ya tenemos la nata montada. Vamos a ponerla en el recipiente donde teníamos las claras de huevo. Añadimos también la otra preparación que teníamos, que tiene que estar ya fría o a temperatura ambiente. Mezclamos así con movimientos circulares, de a poquito, que se integre todo bien. Y por último ponemos el whisky, los 150 mililitros. Lo mezclamos y lo voy a llevar a otro recipiente porque este es muy alto y no me entra en el congelador. Así que este, que es más chatito, sí va a entrar. Y llevamos al congelador para que se enfríe y cada 2 horas vamos a ir sacándolo para mezclar un poquito con un tenedor hasta que tengamos listo el helado. Por último servimos en un plato, podemos decorar con nueces o almendras y un poco de sirope de caramelo. Si te gustó, dale like, suscríbete, compartí, un saludo.